Y ahora hemos hecho una progresión geométrica en JavaScript. La progresión geométrica tiene un primer término y luego el resto de los términos se consiguen multiplicando el primer término por otro número llamado razón. Vamos a ver los 10 primeros términos de una progresión geométrica de primer término 3 y razón 2. Primer término es 3, multiplico 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, 12 por 2, 24, 24 por 2, 48 y así. ¿Cómo he conseguido que imprima los 10 primeros números? Es muy fácil. Lo que hacemos es un bucle. Hemos hecho un formulario con tres botones y el que tiene los 10 primeros términos llama una función que se llama progarit, que luego le cambiaremos el nombre, le ponemos progeo, pero en el que hemos copiado el ejercicio anterior, lo único que hemos tenido que cambiar es que el siguiente número es el siguiente por la razón. Y eso es lo único que hay que cambiar en el programa para calcular una progresión geométrica a partir de una aritmética. Luego, para calcular el elemento n, lo único que hemos quitado es el resultado, que el resultado es una cadena que iba acumulando los distintos resultados que iban saliendo. Y lo único que hacemos al final es señalar el elemento n. Y para sumarlo, lo que hemos hecho es una variable acumuladora. La variable acumuladora que suma empieza valiendo el primer término y conforme va calculando los siguientes términos, lo va sumando a la variable suma, que es el acumulador. Y al final nos lo muestra por pantalla. Como vemos, es una adaptación muy simple del programa anterior. Una vez que se entiende que la progresión de aritmética es suma y la geométrica es una multiplicación, solo hay que cambiar un par de detallitos para tener el programa de las progresiones aritméticas. Suma los cinco primeros elementos, devuelve el elemento, por ejemplo, el 6. Así que es bastante fácil.